es correcto. Hoy yo hago las negras. Papá, y es lagartijas ahora mismo. Quédate hasta el final para ver si sobrevivimos este día lleno de locura. Hola, Jaracel Family. Hoy el día va a ser diferente. Porque este pequeño será nuestro jefe por 24 horas. This is gonna be horrible. At least we're gonna have fun. What? Hoy yo hago las negras y nadie puede decir que no. Esto va a terminar muy mal. Solo espero que no me haga cantar en público. Esto es tan Luca. ¿Alguien podría arrepentirse? Yo tengo una pregunta. ¿Será que puedo renunciar? Negativo. Prepárense para el peor. Digo, el mejor. Está loco, Luca. Regla número uno. Yo decido todo. Regla número dos. Nadie se queja. Regla número 3, ¡divertirse! Be sure to subscribe to my channel if you haven't already. Y eso comienza ahora con el desayuno loco. ¿Desayuno loco? ¿Desayuno loco? ¿Desayuno loco? ¿Loco desayuno? Papá, tú vas a comer cereal con jugo de naranja. ¿Qué? Esto debería ser ilegal, por Dios, ¿ni cómo así que cereal con jugo de naranja? Hasta las vacas se están quejando. Papá, yo te quiero mucho. Eso no significa que yo no me voy a divertir. Pues esto es horrible. Pues no puedo parar. ¿Qué me pasa? No. Sabe mejor. ¿Quieres probar? Mateo, tu desayuno va a ser pan con mantequilla. Pero untas la mantequilla con tu lengua. Pero tengo que ir a baño. Esto no es un desayuno, esto es un castigo de un reality show. Esto lo va a encantar a Mateo. Oh my God! This isn't fun. Sofía, tu desayuno será pizza congelada. Pizza? So cool. Aquí está tu desayuno. Eso es como comer hielo con queso. No está mal. Me gusta. Mamá, tu desayuno será un shake de huevos crudos con chocolate. ¿What? No, no puedes hacerme esto, Luca. Mamá, regla número uno. Nadie se puede quejar. A mi mamá que le gustan las dietas. Listo el shake de mi mamá. Tu desayuno. Esto es delicioso. A Luca le dio por hacer cosas crudas. Y eso es solo el desayuno. Vamos a ver qué será el almuerzo. No está tan mal. Mentira, sí lo está. La pizza, pero no congelada. Y eso fue solo el desayuno. ¿Qué más nos espera? Ok, desayuno está terminado y ellos no saben lo que vamos a tener para lunch. ¡Familia! ¡Prepárense para la locura! El desayuno solo fue un comienzo. Ahora empieza lo bueno. Cada uno va a tener una actividad diseñada por mí. Si Luca me hace hacer algo vergonzoso, me va a castigar yo misma. Lo que va a pasar hoy va a estar épico. ¡Papá!
¡Dime! Tú vas a empezar. Vas a disfrazarte de una hermosa princesa. ¿Qué? Y saldrás a caminar por las calles. No, Luca, esto es humillante. No, papá, yo no voy a salir por ahí por las calles, por el vecindario. Regla número uno: no se cuestiona al jefe. A este Luca lo que me puso a hacer. Ojalá no haya nadie por ahí mirándome. No hay nadie. Me la va a pagar Luca. Hola, vecino. Ahora en serio sí me estoy desquitando. Mamacita, ¿qué es esto? Mamacita. ¿Pasa? Mateo, es tu turno. Como amas el fútbol, vamos a hacerlo más interesante. Vas a jugar con los ojos vendados. Eso es imposible. ¿Cómo voy a meter goles, Luca? Mateo, tienes que confiar en tu instinto y en mis gritos, porque yo voy a ser tu director. Ok, Mateo, tres vueltas. Uno, dos, tres. Ok, right there. Balón. So, turn a little bit to your left. Sofía, tu desafío será caminar por el jardín con tacones, pero con una bandeja llena de vasos de agua. ¿En serio esto es un castigo? ¿O estás practicando para un concurso de modelo? Ah, Luca, ¿estás loco? Regla número uno: no se cuestiona al jefe. Me voy a romper una pierna. So, one lap right now. Ay, creo que los tacones están enterrando al piso. ¡Ah! Ay, no, no. Solo pierde si todo de eso se cae. You still have two more. You es have que a chance. Estos no puedo. You have a chance. No vas a caminar. I'm stuck. ¿En serio? Los tacones están... No, no, ma, en serio, los tacones se quedaron... Well, I lost the challenge and I think I broke the shoes. A few minutes later. Mamá, para ti algo muy sencillo. Vas a salir al frente de la casa y cantar La Vaca Lola muy fuerte. La vaca Lola, la vaca Lola. ¿Qué, Luca? No, yo no quiero. Me estás matando, Luca. Mamá, regla número dos: no quejarse. Bueno, tengo que afinar mi voz para poder cantar. Ay, Luca, te voy a castigar. ¿Ya? La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. Ay, es un reto que mi hijo me puso. Vecina, canta el bonito. No, vecino, es mi hijo. Todavía falta más. ¿En serio? Yo no puedo más, Luca. ¿Qué más nos puede esperar hoy? ¡Ah! Luca, eso fue humillante, pero también divertido. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. Bien hecho, familia. Todavía queda muy...
mucho día por delante, así que prepárense para el final. Luca, ¿no crees que ya hemos sufrido lo suficiente? Regla número 2. Nadie se queja. Ok, papá, eso es el menú. Mateo, tú vas a comer helado, pero con palillos chinos. Mateo, empieza ahora. Luca, esto no funciona. Se derrite muy rápido. No me importa, lo tienes que comer. Luca, no es justo. Él le diste el reto más fácil. Sofía, tú beberás sopa, pero con un tenedor. Sofía, tómate la sopa. Esto es ridículo. No puedo ni probarla. Papá, tú comerás espaguetis, pero con las manos amarradas a la espalda. Aquí está. ¿Y qué tengo que hacer? Empieza ahora. Hey, what happened? Tú tienes una en tu cabeza. Mamá, tú comerás un taco, pero al revés. Aquí está tu taco. Y recuerda, tienes que comerlo al revés. ¿Al revés? Luca, esto va a ser un mes. ¡I did it! ¿Estoy comiendo al revés? ¡No! Sí, así. ¡Shut up! Su familia sobrevivieron a mi cena épica. Pero ustedes cometieron un error. ¿Qué? Se quejaron 4 veces. ¿Qué? Creo que hemos tenido lo suficiente por el día de hoy. No más. Ahora se quejaron 5 veces. Ahora, ¿cómo se quejaron? Voy a ser el jefe. ¡Una semana! ¡No!